Volvimos a Delta Point para aprovechar los últimos días de calor que nos quedan haciendo ejercicio. Otra vez nos subimos arriba de la tabla, pero ahora para probar wakeboard. Vení. Lo prometido es deuda, volvimos a Delta Point y acá estamos con Salva porque te digo que me quedé con muchas ganas del wakeboard. Quiero que me cuentes todo porque claro, nosotros lo vemos muy hermoso y la verdad es que nos dan muchas ganas de practicarlo, pero ¿cómo es que se practica este deporte? No es sumamente difícil, pero es muy importante la primer clase que nosotros damos en tierra porque te ahorra mucho tiempo en el agua de estar a los gritos porque el manillar tiene 20 metros de largo, entonces estás lejos y perdemos más tiempo en la lancha. Entonces todo lo que hacemos en tierra es muy útil en el agua y nos ahorra un montón de tiempo. Por ejemplo, cómo pararte, cómo hacer la menor fuerza posible. Y nosotros tenemos que tener un control sobre esa tabla en ese momento que va deslizándose sobre el agua por velocidad. O sea, la tabla por sí sola flota, pero si te paras arriba, se hunde. Es un deporte también que conlleva más de una persona. Entiendo que hace falta dos. Uno que maneje la lancha y otro... En realidad se necesitan tres personas, por seguridad. Porque una persona es la que maneja la lancha, que tiene que estar mirando hacia adelante por seguridad. La persona que está atrás haciendo el deporte, el wakeboard. Y hay una tercera persona que es el nexo entre las dos, que es la que mira si se cayó el wakeboarder. Y le pasa información al conductor, si quiere que vaya más despacio, más rápido, si la velocidad está ok, si quiere hacer alguna maniobra que necesita más o menos velocidad. Y es el nexo de comunicación y aparte las autoridades te piden por seguridad llevar esa tercera persona por cualquier cosa que no pueda ver el conductor. Para poder asistir. Exacto. Quiero saber cuáles son esos cuidados antes de subirnos a la tabla que son los que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer el deporte tranquilos. Lo primero que tenemos que saber, cada persona es goofy o regular. ¿Qué vendría a ser eso? En realidad es tu posición más hábil respecto a si te vas a caer, cómo caes. Entonces esa es la posición que esta comprobación nos va a dar de acuerdo a cada persona. La tabla es bidireccional. Va para los dos lados igual, podés usarla o para un lado o para el otro. Cada uno tiene un lado bueno, digamos. Y es un deporte muy lindo porque sentís que estás patinando sobre el agua. ¡Qué lindo! Bueno, me convenciste. Entiendo que nos vamos a mojar, así que sí. Me voy a tener que cambiar. Buenísimo. Y vamos arriba de la tabla. Dale, yo ya empiezo a preparar todo el equipo. Dale, Salva. Estamos en la arena y te voy a decir la verdad que casi me siento de vacaciones. Ya estamos palpitando el agua. Ya estamos palpitando el agua. Pero obviamente antes tenemos que saber qué cosas tenemos que hacer arriba de la tabla para después pasar al agua y hacerlas ahí. Perfecto. Como hablamos antes, lo principal es tratar de buscar la manera de hacer la menor fuerza posible. Entonces, en la arena vamos a hacer los movimientos de acomodar el cuerpo para no hacer tanta fuerza y que te puedas parar lo más rápido posible. Ok. Y vamos a hacer la comprobación científica. Dale, la que me dices. Si sos goofy o regular. Ok, vamos. Bueno, mirá para allá. Ok. No, vos no sabés qué te voy a hacer. Ahí está, saliste con el pie derecho, entonces sos goofy. Soy goofy, claro, okay. Es la posición que unos tiene más... Por inercia. Claro, hay otros que salen con la pierna izquierda y son regular. Ok. Pero... ¿Y eso pasándolo a la tabla qué significa? Eso pasándolo a la tabla, es que si vos vas, la lancha está ahí y el manillar lo tenemos acá. Sí. Vas a ir ahí. Ok. Con la pierna derecha adelante. La pierna derecha es la que da la dirección y la izquierda es la que lleva todo el peso del cuerpo. Ok. Vas a tener 70% del peso de tu cuerpo en la pierna izquierda y en la derecha no la levantás, pero eso lo que va a hacer es que la tabla vaya así
entonces no se te clava la punta en el agua, la tabla va así. Muy ¿ok? Bien. Eso sería lo principal. Eso ya sabemos principal. Para dónde va direccionada la tabla. Exacto. Ahora, ¿cómo sigue todo? ¿Cómo sigue todo? Vamos a hacer un movimiento que es, lo vamos a hacer ahora en la arena primero, sí. Que es de agrupar el cuerpo y pararte sin las manos. Es puro equilibrio. Puro equilibrio y usar fuerza abdominal. No es tanto brazo, es acomodar el cuerpo. Dale. Y en ese momento hay que unir unos cuantos movimientos porque la tabla sale perpendicular a la lancha y cuando empieza a tirar se pone en dirección a la lancha. Ok. Ok. Dale. ¿Probamos? Dale, de una. Ya terminamos el ejercicio en el piso, en la arena. Ahora te vas a poner la tabla, que yo te ayudo. Dale. La tabla y vos son una sola cosa. Fíjate que podés saltar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y sos todo una sola cosa. Ahora yo voy a tirar del manillar como si fuera la lancha. Vos sentate despacito para atrás. Yo te tengo la cola más atrás. Ahí está. Y yo voy a hacer como que soy la lancha. Empiezo a tirar. Tu cola viene cerca de la tabla. Y en ese momento te pones en la posición goofy, que sos vos. ¿Ok? Suave, ¿eh? No hagas fuerza. Los brazos relajados, sin tensión, pero no los juntes, porque cuando los juntas te quedas sin posibilidad de corrección. Los brazos siempre relajados. Dale. La posición es relajada. Vamos. 1, 2, 3, suave. Perfecto. Ahí todo el peso en la pierna trasera, ahí. La cola un poco más adentro, ahí va. Ahí, esa es la posición. Y la mirada, 10 metros adelante o a la lancha. Claro, en dirección a la lancha. Claro, no para abajo. Y ahí está perfecto, esa es la posición perfecta. Bueno, ¿qué opinas? Estamos para el agua, yo creo que estamos para el agua. Vamos. Buenísimo. Now.